Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos un lunes más a Rally Streaming. Aquí estamos, como cada semana, fieles a nuestra cita con el mundo del motor, con el mundo de la competición, con invitados y, bueno, con cositas que contar, ¿eh? Que este fin de semana se ha disputado el Rally do Cocido, 27º Rally do Cocido, puntuable para la Copa de España de Rallys de Asfalto, el primero de los rallies de la Copa de España, y además también estrenando la Copa Clio, esa Copa Clio Galicia, ese trofeo Clio Galicia que se estrenaba en ese rally. Y nuestro invitado de hoy, vaya por delante, quiero daros las buenas noches a todos, 22 horas 35 minutos del día 24 de abril, es el vencedor del trofeo Galicia Historic y el vencedor del trofeo de Ciclín, que no es otro que Javier Martínez Carracedo. Vamos a saludarlo ya, porque lo tenemos aquí en capilla ya esperando. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí andamos. ¿Qué tal, hombre? Encantado de volver a verte. Gracias por cedernos un poquito de tu tiempo para charlar aquí un poco con nosotros y que la gente que nos ve que sepa un poco de ti, que, bueno, pues hacía tiempo que no charlábamos también. ¿Qué tal va? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás? Bueno, pues a verdade, bastante cansado da semana pasada estar encima do coche facendo un mollón de cousas e horas. Estou bastante cansado, despois o rally en sí pois tamén foi duro. E bueno, pois agora toca unha semana para recuperar algo. Bueno, pero un tío duro siempre está preparado para estos retos. La verdade es que estamos un pouco acostumbrados, ¿no?, a ir siempre a ir a las últimas, ¿no? A ir siempre esperando a que llegue el rally para preparar todo y tener todo a punto, ¿no, Javier? Sí, sempre, a verdad que sempre, non sei se a maioría dos pilotos, pero sempre solemos deixar todo para o final e despois botarnos o tempo encima, porque, bueno, eu empecé o domingo pasado, xa puxen o coche no taller, no elevador, xa para empezar a facer cousas, botei toda a semana traballando a tope no coche, facéndolle milloras, e bueno, a verdad que valeu a pena todo o traballo que se fixo, pero estar noites, mitad das noites casi sin dormir, o que dixo o grillo outro día, pois é así, botar máis horas que bueno, pero bueno, ao final o traballo pois ten a súa recompensa, cando traballas e faz ben as cousas, o resultado despois vense. Oye, el resultado al final de un rally do cocido duro, complicado, como se espera siempre, ¿no?, del rally do cocido, que es un rally, bueno, pues que todos sabemos cómo es el rally de Lalín, duro, difícil, normalmente con unas condiciones climatológicas complicadas, pero el resultado, bajo mi punto de vista, Javier, yo no sé qué piensas tú, tu resultado mejor no ha podido ser, porque te has llevado los dos trofeos, el trofeo Historic y el DC Clean, y además, si ponemos la plantilla de los tiempos, tu resultado final, tu tiempo final del total de la prueba, poniéndolo en la clasificación general, estaría sexto de la general. Sí, sí, la verdad que acertamos con neumáticos, que eso foi, penso que foi o mellor, acertar con neumáticos pola meteorología da maneira que estaba, pois e acertamos, o coche iba de 10, o copiloto tamén, perfecto, asistencia de 10, bueno, cando esas cousas se xuntan e todo vai perfecto, pois solo toca dar gas, toca dar gas e trazar ben, e facer as cousas ben, e os resultados, pois sí que saliron, xa desde o primeiro tramo que fixemos, pois xa empezaron a saltar os tempos. ¿Qué mejoras decías ahora que habías hecho esta semana? ¿Qué mejoras se le pueden hacer a un coche que yo creo que poco tiene ya más que sacar por ahí? Ten moito máis que sacar. O problema é que te deixa. Pero sí que fixenlle frenos que este coche, que a potencia que tiña, eu andaba sempre con os frenos fatigados. Metenlle discos máis grandes. E tamén mellorei en fiabilidade, porque este coche cada pouco me estaban rompendo os semiejes do cambio, e fixenlle aí unhas melloras. Bueno, a verdad que tense que ver, porque o rally de seco, ao final pillamos dous tramos de seco nada máis, pero bueno, neses dous tramos a verdad que fun a tope, e había algún rasante, que onde máis se fatigaban os semiejes se rompían,
de ir sin piedade, eh. A verdad que aguantou e esperemos que non dê máis a lata os semiaxes porque xa me levaron roto moitos. Ainda o ano pasado fun correr a San Sebastián e nada, os semiaxes eran novos, non sei se tería unha ou dúas carreiras e rompeume, bueno, é unha carallada. Yo quería preguntarte porque, a ver, dentro de la espectacularidad, la gente que te ve y que destacan de ti, está tu valentía, tu bravura, ¿no? Tu manera de conducir y es una parte y otra parte es la parte mecánica, ¿no? El coche. Yo no sé si se le puede contar a la gente. ¿Qué hay debajo del capó de ese GT Turbo? ¿De qué potencia estamos hablando? ¿Qué tiene que tener ese coche debajo del motor y evidentemente en tus manos para que después ser un coche histórico, que se pueda meter y se pueda pegar con coches modernos, con coches actuales? Bueno, pues eu penso que todo, frenos, suspensión, motor está feito, bueno, co mellorciño que hai en calidad de materiales, bueno, o coche xa o GT Turbo de Grupo N xa corría moito. O problema do GT Turbo é a estabilidade. Se hai estabilidade, ese coche é o máis problemático, é o que máis peca, é malos frenos. Perde o motor, o GT Turbo xa, aqueles do Grupo N que había fai anos, pois xa corría moito, porque eu foi un dos coches que me chamou a atención cando empecé a ver rallies, o rally de Carballiño, rallies cando empecé a velos, pois sí que me chamaba moita atención os GT Turbos da maneira que salían, de curva a curva, e xa te digo, é un coche que potencia, o problema non é a potencia, o problema é leválo, é iso, a estabilidade, frenos. Resulta que hay que ser extremadamente fino para poder conducir ese coche en unas condiciones como las del rally de cocido. Sí, é un coche moi delicado, a verdad que tens que levar bons neumáticos para que agarre, e despois a gravilla na pode ver diante, quero dicir, moitas curvas que hai gravilla e tens que pasar moi moi fino, porque é un coche que rapidamente non é, por exemplo, como un 106 ou un Saso que che vai entrando de atrás e vai pouco a pouco. O GT Turbo non, o GT Turbo no momento que pilla calquera cousa deslizante e vai, xa che marcha de golpe, é moi falso no sentido. Pero bueno, eu levo moitos anos correndo con ele, conozco perfectamente e bueno, pois mollado como levas unhas rodas boas e suelo lle tamén sacarlle presión de turbo para que non perda tracción e o coche manda tracción ao suelo non, bueno, é máis fácil tamén de conducir e así que mollado sí que lle suelo sacar. Oye, viendo la clasificación final de los trofeos donde estabas peleando, en el Historic Galicia, la gente que quedó detrás, Fernando Rico, Jesús Ferreiro, históricos del automovilismo deportivo también, a los que con el soplillo le plantas cara y ellos con coches distintos, digámoslo así, ¿no? Aunque son históricos también, tanto el BMW como el Escort. Todavía en dos ruedas motrices es capaz de plantarse a los tracción traseras. Pois é a verdade que non pensei, a Ferreiro a min, bueno, estuve vendo algún vídeo porque foron a estrenar a Cantabria, e é verdade que é impresionante o que corre, e como leva ele, o coche que o leva, sempre o levou espectacular. E pensei que nos iba a costar andarlle, máis a Pazó, que tamén corre moito, e despois tamén está Fermín, que tamén hai que telo en conta porque fai moi bons resultados. Bueno, pois pensei que o iba a ter máis difícil, que pasa que nós xa arrancamos no o primeiro tramo xa o neutralizaron, despois salimos neutralizaron dous tramos. Bueno, pois eu no primeiro que salín, que foi o Couto, foi Silleda neutralizado, despois era o Couto, me parece. Salín a tope e bueno, fixan moi bo tempo e así, pois continuamente en todos os tramos. Non sendo xa hacia o final, porque xa teníamos bastante ventaxa, era unha tontería seguir atacando, aparte no tramo de Vila de Cruces, no último, nas últimas pasadas que eran Vila de Cruces e Carballeda, e empezamos a chover 4 ou 5 kilómetros contra o final, e, bueno, levaba un seco diante, mollado atrás, e aí pasei no... Tuve que levantar, porque, bueno,
tiñamos xa un colchón de segundos voos e non había necesidade de correr. Entonces os últimos dos tramos sí que os fixen despacio, pero nosotros tuvimos que correr moito pa sacar esa ventaxa, mas pa estar aí arriba. Hablando de tus rivales, acabas de mencionar a uno, a Fermín. Para mí es uno de los pilotos también con GT Turbo que más se acerca, ¿no?, a tus tiempos, porque es un piloto que está haciendo las cosas muy bien y realmente se está acercando muchísimo. Incluso echáis carreras de tú a tú en las diferentes pruebas de los campeonatos en las que os encontráis. Pues a verdade que é un placer correr con Fermín, porque, bueno, estás correndo con coches similares, é moi bonito. Xa o ano pasado no Ribeira Sacra, pois, todo moito que facer, que, por certo, ganei por unha décima ao final do rally, é un piloto a ter en conta. Que pasa? Que viñan de ter un accidente a Carmen, foi o ano pasado, me parece que tuveron un accidente fuerte, ele se puso da espalda, e, bueno, pois, ainda iba con algo de medo, pero bueno, fixo moi bons tempos de todas maneiras, e vai estar bonito o campeonato de históricos este ano, correndo con pilotos como Ferreiro, Rico, bueno, pues, Fermín, pilotos que van a estar aí arriba. Javier, ¿cuáles son los planes? ¿Hacer el campeonato de históricos con el GT Turbo? Desde logo que sí, porque a verdad, xuntarme outra vez con Ferreiro despois de 15 ou 20 anos que claro, eu empecé a correr en rallies no 2003 bueno, pues pelexaba contra Ferreiro, Costoya, Cajiago, Magariñson para descanse, bueno, aquilo era impresionante. Nun rally ganaba Meles, outro rally ganaba eu, nunca había malos rollos, necesitabas calquera cosa e deixaban xa. Estou recordando agora estes bellos tempos con Ferreiro, que acabou o rally e viñeron a felicitar, quero dicir, hai moi boa armonía, moi bo rollo, e a min eso como gusta das carreiras, porque eu te dicía Grillo outro día de moitos pilotos que teñen máquina, que pensan que van chegar ao Mundial, que son, por dicirlo de unha maneira, algo flipaos, non sei, a min ese rollo non me gusta. Gústame os rallies como eran antiguamente, a xente que che botaba unha man o que fixera falta, e a verdad, pois, iso é bonito dos rallies, porque ao final vas a divertirte, a pasalo ben, e non vas a sacar nada limpio, mas que gastar moi onde diñeiro. Desde logo que sí, que o outro día Grille dio la clave, ¿no?, de las carreras para los pilotos amateurs, el poder disfrutar, el poder divertirse, el poder estar entretenido, ¿no?, y sobre todo echar carreras y bueno, pues divertirse un poco sin ir a buscar la excelencia, ni los tiempos, ni... Bueno, a ver, todo el mundo quiere ganar, nadie quiere perder, como decía él, pero la verdad es que él dio un poco con la clave de los no profesionales, que aunque se hagan las cosas de la manera más profesional posible, nadie va a llegar al Mundial, y lo que tratas es de divertirte. Él decía que, bueno, pues se había dado cuenta que con el Sierra, que había perdido mucho tiempo con el GT Turbo y con el Clio. ¿Tú qué piensas? ¿Hay a lo mejor alguna posibilidad de que puedas dar un salto tú y dejar el GT Turbo a un lado y probar nuevas cosas dentro de los rallies? Eu, a verdade, que estou, a min as sensacións que me transmite o GT Turbo, penso que hai poucos coches que xa transmitan. E non sei, claro que me gustaría, pois, salir con un R5 en algún rally para ver onde me dou metido, pois sí que me gustaría, pero non podo. Eu corro con o GT Turbo porque lle fago de todo, e ainda así costa moito traballo poder salir a un rally, porque se non sales con condicións como os demais, os tempos non salen. Ainda o outro día, falando con a miña asistencia, dixeron, bueno, pois ti céntrate este ano no de históricos, e salme con rodas boas, non me andes con rodas bellas, nin, porque despois veñen os problemas, que non xalan os tempos, tiraste, e ven o linternazo. Entón, se salimos con rodas boas, bueno, perfecto. Así dá gusto. Pero claro, para chegar ya a rodas, é unha broma, o caras que están, pero bueno, este ano parece que son 4 carreiras, e agora quedan 3, malo será que non se te feita. Bueno, a lo mejor se espera o se podía esperar
De alguna manera, un campeonato histórico es un poquito más amplio, un poquito más con más carreras, aunque sea más gasto, pues siempre es más diversión, más. Bueno, se nos hace un poco corto, ¿no? Cuatro carreras a lo largo de todo un año. Sí, é máis, a min gustaría moito que se unira, pois Senra estaría divertido, o Grille, pilotos desa categoría, pois daríanlle máis emoción aos rallies históricos, porque xa che digo, o ambiente é genial. Eu quedei encantado. Botas de menos esa xente porque fan espectáculo, van rápido, e o público que quere. O público, ao final, estaban vendo os históricos porque é o que máis lle gustaba. Os de arriba ao final, pois son coches que van por raíles, e espectáculo tampouco é que fajan moito, e claro, a xente ver pasar a Ferreiro de lado en todas as curvas, ponche os pelos de punta, e a xente o que quere, porque antiguamente estes coches, recordo os rallies estaban a tope de público, hoxe en día, a verdad, perdeu moito, os rallies perderon moito público. E a ver se agora co rallies históricos, que foi unha iniciativa moi boa, destas catro escuderías e, bueno, pues a ver se levanta isto un pouco e se uno máis pilotos. ¿Cuál es la clave, Javier? Ahora que lo mencionas, ¿cuál es la clave que crees tú de esa pérdida de afición, de esa pérdida de gente que vosotros estáis notando en el automovilismo deportivo? ¿Qué es lo que no se está haciendo de la mejor manera posible para que lo que había antes, esa gente en masa, ¿no? Que iba a todas las pruebas, ahora pues no sea tanta? Pois eu penso que eu vou ver un rally e o que te estou dicindo, eu fui ver outro día o rally de Noia, e os coches os primeiros eso, van como a tiros, van por raíles, e a verdade que non ofrecen moito espectáculo, porque son coches que en principio deben ser dóciles de levar, e ti ves como cando a Cajiago, Costoya, corrían cos sierras que viñan dando todo, eso vese, eso transmite yo o público, e o público non é parvo, o público ve que digo, guau, como ven, Ferreiro igual, enténdese, Magariños, Coentrés, eses coches de antes de transmiten, eu penso que transmite moito máis hacia o público. Se o público, se lle gusta, vai. Hombre, evidentemente cuando llega un Manolo Senra o un Grille a los tramos del gallego, la gente se pone de pie, ¿no? Porque los coches son lo que son y el espectáculo que nos ofrecen también, al igual que cuando pasas tú, que todo el mundo está muy pendiente, o bueno, lo que tú dices, Ferreiro y demás. Habría que incentivar a lo mejor la presencia de este tipo de pilotos para que esto vuelva a coger el auge que tenía en la década de los 2000, por ejemplo. Sí, efectivamente, pois uns premios que lle chamen aos pilotos, porque claro, a organización, claro que é difícil facer un rally, pero se hai premios interesantes, os pilotos van se unir, porque ti fas un rally de histórico, se o ganas, bueno, pois que che dé polo menos para rodas e gasolina, pois sabes, a xente apuntaríase máis. Eso está claro que sí. Eu é unha das cousas que faría. Con os premios, os premios, pois que te motivara, sabes, que lle motivaran ao piloto para poder correr e salir a dalo todo. Bueno, pues está lanzado ya el órdago, a ver si alguien recoge un poco la voluntad y que se pueda montar un campeonato histórico, que pueda salir, sacar todos esos coches que están por ahí guardados, que seguramente, bueno, pues hay muchos aquí en Galicia y poder volver a disfrutar con ellos y sobre todo, pues bueno, lo que tú dices, también tener un incentivo para poder sacarlos y medirse unos contra otros y ofrecernos un bonito espectáculo. Oye, ¿dónde ha estado la clave del rally do cocido? ¿Dónde crees tú que ha estado la dificultad máxima a la hora de conseguir este resultado, Javier? Non sei, eu en mollao sempre se me dou ben, a verdad, sempre fixen bons cronos, eu acordome fai ano nun rally do Cocido, que estaban todos e iba liderando, cheguei a liderar o rally. Sempre se me dou ben mollao, que pasa que, bueno, eu que te digo, eu vai que salir con rodas novas, rodas que agarren, bueno, eu en mollao sempre se me dou moi ben.
E penso que bueno, que ainda que non fora mollado, penso que pudera ganar igual, porque veus en Vila de Cruces que dicía yo asistencia, dixenlle, bueno, pois agora Ferreiro, como o tramo de Vila de Cruces, ele está cerquiña, o tramo máis da casa del, máis cerca da casa, pois dixen, va, agora en seco, vai ensalada que me vai meter. E non foi así. Montei 4 rodas novas, salín a tope, o coche perfecto, de tracción, de estabilidade, e, bueno, metinlle ben. Non me acordo agora os segundos que metín, pero fixo un tempazo no tramo ese. E bueno, ainda co coche de Ferreiro corre moito, hai que leválo. Eu penso que se non chega a estar de chuvia, penso que houbera estado arriba igual. Que sí que é verdad que en seco o coche sufre máis tamén. Podía ser que se cadra a fiabilidade non fora a mesma que mollado, lógicamente. Hablando de adaptarse también a las condiciones, eres un piloto que habitualmente sueles tener bastante movimiento en el asiento de la derecha. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te adaptas a esos cambios siempre? Porque hay muchos pilotos que, pues bueno, se tienen que acostumbrar, les afecta más y a ti parece no afectarte. Se siente quien se siente, rápidamente coges el aire. Y todo funciona como si llevaseis, no sé, 50 carreras juntos. Bueno, o do copiloto eu levei máis de 20 copilotos. E sí que hai diferencia de uns ao outro, lógicamente, pero eu nun tramo, dous tramos xa vexo realmente se o copiloto está á altura ou non. O copiloto que está á altura, eu adapto, a verdade que me adapto moi rápido. Se eu vou cómodo co copiloto, eu xa vexo nun tramo que faja con el, ou incluso xa entrenando o rally, xa te das de conta. Eu levei tamén varias carreiras a Barrán, e cando conocín pensei que dixen, buah, este tipo non sei, pero non me tiña moi boa espiña, porque así paradiño ou tal, é un crack, eu con Barrán levei no Canarias, a varias carreiras, a verdade que un dos copilotos que dá gusto leválo á toa man dereita. E despois a Marcos, pois que decir de Marcos, eu con Marcos levo moitos anos e nos conocemos de maravilla e iso é o máis importante tamén piloto co piloto. Pero bueno, no tema de adaptacións eu moitas veces pois Marcos por motivos de traballo non pode vir e busco algún por aí que me guste, que me aconsellen. E xa che digo, se adáptome rápido. Se no tramo canta ben e canta ao meu gusto, pois lle dá tempo de. Porque o gen turbo avanza moito. En seco, de curva a curva, se é unha carretera enlazada, pois é complicado de cantar. Porque come moitos metros. E vese rápido se o piloto é bo ou non. ¿Qué es lo que buscas tú un copiloto perfecto? ¿Qué es lo que dices tú? Para mí un copiloto perfecto tiene que... Pois mira, un copiloto perfecto para min tenche que cantar no tempo oportuno, claro, que non che vai nin adiantado nin atrasado. Despois, sobre todo mollao. Despois de rasantes, se hai zonas complicadas ou eso que chas cante que chas resalte un pouco máis, non que cante pois Plano. como nas outras, sabes, como nas outras curvas, pois, izquierda 1, derecha 2, non, non, se é un peligro, ojo, Fernando, mucho para izquierda 3, sabes, que teña Que te entonación, a avise. miña entonación, a verdade que é unha das cousas que me gusta moito, moito, nun copiloto, que te frene, que te sepa acelerar, cando ve que vas, se cadra despacio, que pasa que eso, nun copiloto é cando realmente faz moitas carreiras con ele e ten moita confianza. Entonces ele tamén te conoce, ve cando vas despacio, cando vas rápido, se vas rápido vai te frenando, cantando un pouco máis despacio. Oye, Javier, aparte de en Galicia, ¿tienes hecho carreras por ahí por fuera? ¿Tienes hecho carreras en Cantabria, en Miengo, por ejemplo, que llegaste a ganar al Rally Sprint? ¿Tienes ido a Canarias y tal? Eres un tío muy querido por ahí por fuera también, muy querido y muy conocido.
Pois sí, eu a Cantabria fai moitos anos que fun, foi a consecuencia dun rally de Finlandia. Foro ver un rally de Finlandia e había ali uns cántabros e empezamos así a falar. Empezamos a falar e tal, e díxome que organizaba un rally sprint e invitaronme xa. No siguiente ano, e bueno, un Cantabria, rally sprint de Miango, ganei no 4 veces seguidas. Despois corrín ali varios Mil Cruces, Cieza, corrín varios rally sprint alá en Cantabria. En Canarias, pois tamén teño moi bons amigos que todos os anos vou alá, se non é a correr, pois é a preparar o Turbo que fixemos o Mes Ángel, a miña asistencia, xa fai moitos anos que como facendo aos poucos, e agora están correndo con ela, bueno, o chaval está facendo resultados increíbles. E imos sempre en noviembre, porque coincide ca volta de Tenerife Turbo, de Turbos. Despois, o fin de semana seguinte, é a subida que eu fixera, a subida de, como se chama, non me sale agora. Bueno, non me sale agora. Unha subida cae lá que despois, xa te digo, o fin de semana seguinte da volta dos GT Turbos, que se xunta un mollón de coches, pois a subida esa a corrín unha vez. Era segundo Dime, detrás do Porsche de Enrique Cruz. ¿cómo estás viendo las cosas aquí en Galicia, Javier? Cambiando un poco de tema, ahora que, bueno, pues ya empezó todo, que ya empezó, arrancó todo el automovilismo, bueno, todo. Arrancó la especialidad reina, los slaloms también, y poco a poco pues va tomando forma. La semana que viene empieza el autocross. Dentro de 2 semanas tenemos también el Rally Mix. Ya va empezando a coger forma todo. ¿Cómo estás viendo este nuevo automovilismo con la nueva federación? Bueno, pues hai que darlle tempo, lógicamente, para que, bueno, pues, pa que vayan facendo as cousas o mellor posible, que aprendan dos errores que se facían antes, intentar pues, non equivocarse en moitas cousas que antes estaban facendo mal, pero bueno, eu que sí sei que por agora está funcionando moi ben, no, chamas á federación por calquera cousa, eu teño lle mandado correos, non che contestaban, un montón de problemas, a miña gestoría, pedirlle calquera cousa, pasaban de todo, e agora lle preguntas, lle mandas un correo pedindo o que sea, e no momento che contestan, vexo que nese sentido, pois, que van por bo camiño, están facendo as cousas ben, e no automobilismo, pois, tema de rallies e de todo, pois, hai que darlle tempo, porque, claro, empezaron outro día, pero, bueno, pois, penso que vai mellorar o automobilismo gallego ca nova federación. Y en ese automovilismo gallego, Javier, aparte de que ya nos desvelas que quieres hacer el trofeo de históricos con el GT Turbo, tú te prodigas en más especialidades, supongo que también tendrás un poco en mente andar con el Carcross, ¿no? El hacer el campeonato Rally Mix. Cuéntanos un poco cómo están las cosas con el monoplaza. Pois a verdad que vou facer Touro, que me gusta moitísimo, é un terreno espectacular, que non se desfai nada, e velocidades altas, e a verdad que me encanta os tramos rápidos. E, bueno, habrá que revisalo, que logo ven aí a carreira e estaré en Touro. E despois, seguramente que tamén o rally da Sidra, que é aquí na Estrada, e facelo. E despois de rallies do Gallego, coincideu mal, eu o Rally de Noia encántame. É un dos rallies meus preferidos, que pasa que coincidía co cocido, pasa aí algo o coche ou tal, non tes tempo pa poder arreglalo sendo o fin de semana seguinte cocido. Pero sí que xa te digo, se non fora así, despois outro que coincide, tamén Pontevedra, me parece que é. Pontevedra tamén coincide, non sei se antes é un dos históricos ou é despois de dos históricos, non sei se é o Rally de Pontevedra, bueno, coincide así un fin de semana tras outro, é un problema. É outro rally que me gustaría facer de Pontevedra.
Pero no vas a seguir el campeonato Rally Mix entero como en temporadas anteriores o... Todo no se da. Todo no se da, non creo, eh. Non creo porque non se dá. Non se dá. As rodas están carísimas e se queres salir a ganar o campeonato de históricos, tens que salir a rodas novas en cada carreira e con todo o milloncinho pa poder estar aí. Porque hai que pensar que agora o Rías, estamos correndo na casa de Pazó. Pazó o ano pasado fixo octavo da general, que manda carajo, e vai ser un pau duro de roer. E Ferreiro tamén, o Ferreiro non sei co su boa, e vai estar a cousa complicada, entonces non, para todos non se dá. La montaña visita sí o sí la estrada, eso sí que es una cita incondicional, una subida que estuvo ahí un poco en el alambre, ¿no? A principio de temporada con esos, con esas discrepancias con la anterior federación y demás, que estaba que, bueno, pues que no. Que estaba, que no estaba, que aparecía y que desaparecía del calendario, al final, estabilidad también para la subida de casa. Sí, mellor que sea así, mellor que sea así, porque é unha subida, a verdade, que do Campeonato Gallego moi bonita. Eu empecé a correr montaña cando empecé e a mí, a verdade, que a subida a estrada encanta, porque ten de todo, ten zonas rápidas, lentas, baixadas, ten, parece un tramo de rallies, a mí encanta me correr na subida a estrada. E hai que facela con os patrocinadores tamén de aquí. Xa che digo, gústame moito, a verdade, que a organización, a verdade, pois, o fa moi ben. Unha organización quizás das mellores que haiga do Campeonato Gallego de Montaña e bueno, pues, é un a mí un orgullo correr na estrada. Oye, nos pregunta Óscar Hermida si te animarías a salir al Rías Alta y correr tramos con historia. Pues tamén estaría interesante. Habría que mirar as fechas. ¿Por qué no? Hombre, pues a nosotros nos gusta verte en todos los lados, Javier, pero entendemos que la dificultad de bueno, pues juntar un presupuesto pues hace que no se pueda estar en todos los sitios. Cada vez está más difícil esto. Está dificilísimo, aparte aquí na estrada hai moitos pilotos, entonces o pueblo da estrada tamén é pequeno, non hai, por exemplo, se algún bar lle está dando pois unha axuda a algún piloto daqui da estrada, non vou ir eu a pedirlle. Ese che digo, hai moitos pilotos da estrada correndo, en carcross, en coches, entonces pois está delicado conseguir un presupuesto para poder correr como hai que correr, cos medios cos medios que tens que salir nun rally para facer tempos, tens que salir con rodas novas, pastillas boas de freno, todo en condicións, non andar con cousas gastadas porque despois sale cara a cousa e dálle un golpe ao coche e despois xa non podes facer máis carreiras. Como nos dice Javier Estevez, para topar pezas por R5, ¿cómo está a Bueno, cousa? pois moitas das cousas, por eso estes coches non fixeron outra cousa boa tamén a Federación este ano, que eso xa tiña que haber feito a anterior fai moitos anos para non haber problemas, para evitarse problemas, o do Grupo G. Cantos coches hai aquí en Galicia, porque o meu sempre o dixen, non cumple pola ficha de homologación, porque hai moitas pezas de Renault que están obsoletas, que non hai, non hai ninguna botella de expansión da agua. Entonces ao final pois vas ao desguace, colles unha botella pois de un Ford ou dun BMW ou do que sea e vas adaptándolle cousas, entonces o coche claro, non está pola ficha, hai moitísimas cousas que non están pola ficha de homologación. Entonces, o grupo este que fixeron agora pois está ben. Os coches que non cumplan totalmente pola ficha, pois pasan pa aí. Que a xente despois proteste, estén seguido unha acaba un rally e iban xa directamente para as oficinas a protestar aos técnicos e así, cada dos por tres. Está pasando. Ese problema lo eliminamos de raíz con esto, ¿verdad? Porque había muchas suspicacias, también muchos dimes y diretes, muchas cosas de siempre ahí por detrás. Sí. A mí se me decía moitas veces os técnicos, decían, é que o teu problema é que te metes moi arriba con ese coche, entonces claro que protestan os que teñen un N5 ou un R5, coches actuales de 300.000 euros e tal,
e vestí con un coche de 30 e pico anos e lle ganas, e claro que lle jode. En vez de estar orgulloso de dicir, coño, terei un problema eu, porque se me gana un coche de 30 anos, por moito que corre, por moito que tal, é un R5, que ao final é un R5, o motor é de R5, e o chasis é un R5, entón, ao final, eu penso que esa xente pues, teria que dicir onde ten un problema ele, pues, terá que facer testes, ou aprender a conducir, ou que sea, e non acabar o rally e xa directamente para a oficina, porque eu teño visto moitas veces, e a protestar, é claro, chega o momento que te caímas. Claro. ¿Llegaste a tener algún problema de esos en algún caso con algún piloto o algo? Porque al final, lo que hablabas antes del buen rollo de que hay en las carreras, a veces se ve empañado por estas cosas. Yo quiero preguntarte si llevaste, si en algún momento te generó algún problema con algún piloto, alguna desavenencia, no sé, el dejarse de hablar con alguien o así por este tipo de cosas. Pues sí, con un sí. Non vou dar nombres, pero con un sí. Bueno. É moi amigo teu e bueno, pues, era acabar un rally unha vez no non sei se fará 6 anos ou así con Ribeira Sacra e foi acabar o rally e xa aí para as oficinas e para as oficinas a protestar e con coches moi superiores ao meu, moi superiores e fai tamén pois, 10 ou 12 anos atrás tamén outro piloto con un aparatazo de coche que lo cuidado e tamén protestaba. O problema é que a mí non me importa que proteste, pero para iso está a reglamentación. Ti, se queres presentar unha reclamación, pues, preséntalo os seus cartos que tens que poñer, e xa está. Iso é o que tiña que facer esa xente, pero esa xente nunca dou a cara. Esa xente, sabes o que facía? Cantarlle a cabeza aos técnicos. E aos deportivos, aos técnicos que cantaban a cabeza, despois cantaban yo a Iván, e despois problema seguido. En cada carreira fai anos, pof, traíame acribillado. Cando foi a Copa Clio Sport, tamén. Cando foi a Copa Clio Sport, que corría Meira, estes todos, e os Clio ganaba, e, buah, problemas tamén seguido. Porque un coche de... Claro, un coche moito máis bello que os Clio non era normal que lle ganara. Ou, decían así, que non é normal, que imagen para Renault, non sei que, non sei canto, eu teño tido moitos problemas, non sei, a verdade, como tanto aguantei e aínda sigo correndo. Eso te iba a preguntar, tío, ¿te planteaste en algún momento debido a este tipo de cosas el decir, mira, paso de todo esto, dejo todo, planto, dejo de gastar dinero y me dedico a outra cosa, me voy de vacaciones o algo lo que me apetezca, porque esto al final lo único que me trae son problemas, o no llegaste a ese extremo? Sí, sí, bueno, pasou son moitísimas veces pola cabeza, que pasa que eu este mundo, para mí, é unha das mellores a pasión que teño, encántame correr, encántame dar espectáculo, teño moitísima afición, falo moitas veces pola afición, que te reclaman, o poder, tens que facer este rally, que tal, que senón sin ti non é o mismo, así, empezante a animar, e ao final, pois, faz, non sei, intentas olvidar todo de atrás, e empezas, pero bah, a mí teñe amargado, amargado. Eu teño vivido aventuras de, puf, de decir, jo, a me parece increíble de sabes, de que siga correndo, porque teñeme feito, bueno, é por detrás, a cara nunca deron a cara, sempre por detrás. Vaya, por Dios. Bueno, vamos a una cosa más alegre. ¿Qué ilusiones te quedan por cumplir en los rallies o en el automovilismo? ¿Qué te gustaría poder decir, oye, pues me gustaría hacer esto o competir en esta prueba o que hubiese este tipo de campeonato? No sé, algo que te pueda motivar para seguir viendo a Carracedo alegre y dándolo todo. Pues lo que están haciendo ahora estas 4 escuderías, los rallies históricos, faime renacer outra vez nos rallies. A verdade que estar con Ferreiro é que hai un rollo moi bo, iso é o que a mí me gusta. E cando corría Costoia, Cajiago, Magariño, Sempa Descanse, o Ferreiro, estes todos, había bo rollo, pedías calquera cousa, botaban unha man, e unha carreira ganaba en Cheles outra ti, quero dicir que non era mala xente, xente sana, xente humilde,
Eso é o que me gusta a mí do rally. Este fin de semana eu pasei moi, 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 moi ben, porque recordei eses vellos tempos de fai, pois, sei, Ferreiros anos que fai que non corra aquí en Galicia, pero por lo menos 15, logo por aí andará. É moi bonito estar con este tipo de xente que é encantadora. E bueno, pois é unha pena que non este aí, que nos una o campeonato Grille, máis Senra, porque daríalle moito máis emoción, claro, ao rally. Oye, e un campeonato Legend, como ves que se pode hacer un campeonato Legend con coches históricos e demás? Non campeonato, sino unos rallies tipo exhibición, como el que había en Cantabria, el Trasmiera y demás, el Hoznayo, estos que son rallies multitudinarios en los que al final no prima tanto la velocidad y sí más el espectáculo y bueno, pues que la gente es muy agradecida de ver este tipo de eventos. ¿Cómo lo ves? Home, é bonito, eu nunca fun a Trasmiera, din que é espectacular, pero para mí non vale. Eu, se vou correr, vou correr. Eu gustame o crono. Non me gusta, pódese ir ao crono e tamén dar algo de espectáculo. Está claro que todo non é compatible. Quero dicir, eu, por exemplo, no primeiro tramo empecé a tirar o freno de man en no Couto e perdi máis tempo co carajo, en todos os cruces que iba tirando e estás perdendo tempo. Despois, bueno, pois, xe fun tirando menos. Para empezar a coller, claro, porque os tempos, se non vas fino, non salen. Se andas tirando freno de man, é moito espectáculo, pero bueno, a min gustame que tramos cronometrados, non me gusta o Trasmiera, non me se cadra para ir velo, sí, pero para correlo, non, porque penso tamén vou un domingo dar unha volta por aquí ao coche, gustame o crono. No pierdes la competitividad, ¿eh? Quieres ser combativo al 100%, o sea, no quieres nada de bromas, tú quieres fuego real. Sí, que é o que me motiva, pois, luchar, ir polos tramos paseando, pois, non sei, non me transmiera, bueno, pois, xa che digo, para ir velo, sí, pero para correlo non me, non, 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 a min gustame correr e dalo todo. Nos comentan por aquí también algún mensaje, Javier, que sería bonito ver echar unas carreras con Mora, con el asturiano. Bueno, ahora ya va con un Subaru, ya va con otro coche distinto, pero bueno, con el 205 sería bonito ver una lucha de estas que ya se propuso en algún momento. Sí, era para invitarnos, como me invitaron a min, a correr a Ponferrada, o rally este de Ponferrada, pero non, ao final non foi. Pero fun alá, é un rally bonito tamén. Tamén nos chamaron Canarias tamén, para levarnos os dous alá. Pero bueno, é o que estás dicindo ti, agora o 205, pois non sei nin se o ten. Pero sí que sería unha lucha bonita tamén, o dun piloto moi rápido, e ese coche, o 205S, vai increíble tamén. Oye, quiero preguntarte por estos no sé cómo decirlo, estas fatalidades que pasaron en estos últimos días, semanas, con estos accidentes en los que tristemente pues, ha habido pilotos, copilotos que han perdido la vida y que lamentamos mucho que estas cosas pasen, aunque sabemos que el riesgo de las carreras pues, está ahí. Quiero preguntarte por ello. Quiero preguntarte también por si en algún momento vosotros que vais dentro pensáis que este riesgo que a veces se toman y estas cosas que a veces pasan, lo tenéis presente o no. Sempre tens que ter presente, tens que ir ca máxima seguridade posible, aínda pasan as cousas, pero sí que é jodido, levamos unha racha este mes que isto non é normal. É fastidiado correr así, eu no rally do cocido por veces sí que pensas, pensas que pode pasar, claro que pode pasar. Pero bueno, eu tamén creo no destino, pasaronme moitas cousas, tuve un accidentes fuertes, unha estrada na subida fai anos, pois chocar a 180 contra un talude, salime de frente, e bueno, pois estou aquí,
creo no destino. Eu penso que o que ten que pasar vai pasar, aínda que o queiras esquivar. Pero bueno, é así. Es lo más lógico pensar en el destino porque viendo los datos que están saliendo a la luz, el otro día salían los datos de la telemetría del accidente de Craig Breen y la telemetría indicaba que chocó a 33 kilómetros por hora, o sea que tiene que ser una fatalidad tremenda chocar a 33 kilómetros por hora con un coche de carreras con las medidas de seguridad que tiene un World Rally Car y perder la vida, al final... Por eso que é o destino, é o destino. Diña, ali, é canta xente leva toda a vida. Que lle pasou a Colin Murray? Toda a vida competindo e vai morrer nun helicóptero. Sí, sí. Eu creo no destino. Porque eu xe te digo, eu non... Cas que levo feito, o que me leva pasado, non sei como estou aquí. Unha vez tamén unha moto de carretera, metime en cuntis debaixo dun camión, entrei, a moto entrou, era un camión... un camión destes que levan as defensas de ferro e despois a caixa tamén toda de ferro e metime entre a defensa e a caixa metime que sou todo un ferro fuertísimo e eu non sei como salín vivo dali e metime que ainda quedei ali entalado, a moto entrou por debaixo depois houve que levantar o camión para sacala e quero te dicir que eu creo no destino, eu teñeme pasado moitas cousas e ao final non pasou nada, un golpe no ombro pero non rompí nada ni nada, que era acórdome que era o rally do San Froilán, e estaba inscrito e viña de Vigo, facía bo tempo, dixo, vou na moto porque para andar en Vigo é moito máis cómodo. E fora por un turbo lá, que estaba para equilibrar, e aquí en Cuntis, pois, metime debaixo dun camión. Pues menos mal que non pasou... O destino está marcado para todos. Menos mal que no pasó nada. Lo que pasa es que, bueno, viendo un poco este tipo de cosas que están pasando esta semana, estos días fatídicos que llevamos, no sé qué se puede hacer para... si se puede hacer algo para mejorar la seguridad o para evitar que este tipo de cosas sucedan. No sé si a lo mejor eres tú el indicado para contestarlo, Javier, pero... No sé, quería preguntar un poco, sacar un poco conclusiones, porque llevamos unos días una racha malísima, como dices tú, y realmente, pues hombre, no sé, todo el mundo busca respuestas a esto, ¿no? Y no sé qué se puede hacer o cómo se pueden minimizar las cosas o qué se puede encontrar, qué fórmulas se puede encontrar para que no tengamos que lamentar este tipo de situaciones o que sean las menos posibles. Vamos a ver... Mira, se pasou no World Rally Car, sabes, non vai pasar nun coche como o meu, corre no Campeonato de España, ou que lle pasou a esta xente. Está claro que a carrocería pois, é moi importante que este ben feita, ben soldada, as barras o máis número posible para que te protejan, toda a seguridade é pouca. Pero bueno, o que te acabo de dicir, pasa no World Rally Car, se tes ali, tes ali. Talo dicindo ti, a 33 km por hora. E mira, trollo un pau para dentro e pues, te digo que... Pero bueno, sí que é importante que eso, que este, os coches que estén ben armados, porque se vai a moita velocidade, non sabes por onde vas cair, este último por un barranco abaixo, e bueno, pues, se tes unhas barras boas, unha crocería ben soldada e escadra, pois, salvaste. E o coche, pois, según vai a volta, se vai desfacendo porque está podrido, porque está mal soldado ou poucas barras, pois, claro, que eso sí que hai que telo en conta, de facer ben as cousas. A mí me gustaría, Javier, que le mandases tú, que eres un piloto conocido, carismático y querido, por todos, que le mandases un mensaje a los aficionados, porque hemos visto en la última prueba del Campeonato Gallego, y seguramente a lo mejor, yo no estuve muy pendiente, pero seguramente también alguna cosilla habría por ahí en el Rally de Cocido, gente que a veces arriesga un poco de más, ¿no? Y yo creo que a lo mejor... nosotros que estamos cansados de decir que se cumplan las normas, que respeten a los comisarios y que, bueno, pues que intenten minimizar ese riesgo lo más posible, a lo mejor hace falta
los pilotos, que vosotros pues también pongáis un poco la voz en este aspecto y podáis concienciar a las personas de que todos los precauciones que se puedan tomar son pocas para que evitar cualquier disgusto, cualquier desgracia en este deporte. Eso é moi difícil, porque a xente fai o que sale de dentro. A xente, mira, eu nun rally de Narón estaba chovendo e pillé un charco, fixen aquaplaning e me fun de frente e, era unha curva de dereitas e siguen de frente. Había unha entrada para unha finca e pasara a tráfico antes de empezar o tramo, dicindolle que a xente ali non se puxera, porque era unha escapatoria, quero dicir, e ali como te vas poñer en frente á curva. E nada, salían, marchaban, camino, cando pasaban os guardias, volvían a poñer outra vez. Bueno, pues, ao final a xente, non sei, fai o que lle dá a gana, e despois veñen uns problemas, porque eu salíme, e se non houbera nadie ali, pois non pasaba absolutamente nada, porque daba a volta na finca e volvía a salir. Non pasaba nada, porque non había nada, era unha entrada, unha finca. Estaban todos ali, de barrera, e, bueno, pois, un dos pais deixou un neno de 5 anos ali, el marchou, arrancou, para que eu non pillara, bueno, pillei o neno ese, pillei outro neno, pillei o pai do outro neno, bueno, fixo un... Eso que deixe, eu despois tardei en poder ir rápido polos tramos porque iba con medo. Eu chegaba a unha curva ou un cruce que había moita xente e me acojonaba. E xente, claro que tiña que saber poñerse, facerlle caso á organización, pero fan o que lle daba gana e despois gañan os problemas, claro que sí. Tiña que haber máis guardias, quizás, ou non sei, máis mano dura. Nos sitios pois así máis conflictivos de afición, pois de multitud de xentes, pois que houbera máis control. Pero claro, non hai. Bueno, pues esperemos que la gente se conciencie y que tome nota de que lo que acabas de decir tú, que pasa cualquier cosa y ya no es lo que pase, sino es que después la conciencia que te queda a ti como piloto de poder competir otra vez en plenitud y poder estar tranquilo, sino que realmente, bueno, pues llevas eso guardado ahí, incluso te condiciona a la hora de exponer tus condiciones como piloto, que es, aparte de los problemas que puedan generarse por un atropello, por un accidente, un rally, pues que después también te queden esas secuelas, no solo a los atropellados, sino a la persona que va dentro y que no tiene culpa, sino que, bueno, pues se encuentra con una situación imprevisible. Moitos accidentes que se poden evitar, e se podíase evitar, porque se lle dixeron, aparte que lle dixeron, porque despois fixeron un atestado, tuvon que ir ao xuicio e tal, bueno, a min ao final, como efectivamente tanto a Guardia Civil como o jefe que pasa polo tramo de seguridade dixeron que salide de aí estaba iso, sabes, non tiña que haber nadie ali, todo iso ao final foi a favor meu. Pero claro, quedas jodido, porque os nenos non teñen culpa ninguna. Eu, mira, non queres atropellar a ningán, pero se fora... Pero a ti parece normal que clase de pai deixara o neno ali escapar ele. Ese foi o que peor parte levou, que quedou debaixo do coche, non apareceu o neno, bueno. Triste, triste, triste que pasan estas cousas, porque non hai necesidade, non hai necesidade. E se levas un neno de 5 ou 6 anos, o normal é que o poñan nun sitio seguro, non na entrada dunha en frente a unha curva, é que non sei. O que si sí vexo agora que non hai tanta xente, que eso sí que se vía moito antes. Antes a xente iba moi, debe ser que tamén hai máis controles e eso nas carreteras, iba bebido aos rallies, aos tramos, estaban ali pintando a mona, metíanse no medio dos coches, e eso agora sí que non se ve. E agora non fun outro día, non hai máis rallies que teño ido de público e non. Non se suele ver como era antes. Pero bueno, ainda sigue habendo xente que non sei se non ten amor á vida ou non sei, pero colocanse en cada sitio que van. E sobre todo esa xente que espera que pase el coche cero
para situarse donde no puede, porque mientras que la organización pasa con la caravana de seguridad, están quietecitos en su sitio, pero una vez que pasa el coche cero y que saben que ya no viene ningún coche más que les pueda vigilar, cruzan, se ponen en el otro sitio. Eso fue lo que pasó en Narón. En Narón. Bueno, non pillei máis xente porque os outros, bueno, era xente máis maior, escaparon, pero eses dous nenos e o pai dun deles, cuidado, millor non recordar porque bueno, poñen somos pelo de punta. Cosas inéditas que se podían evitar. E nada, eu daba a volta na finca e volvía para o tramo, que estaba cerquiña da meta. Estaba cerquiña da meta, estaba chegando á meta, e facía unha dereita, non sei se dúas curvas máis, e estaba na meta. E non, estaba a cinta de prohibido público, e estaban ali todos, na barrera, detrás da cinta. E claro, eu entrei pola finca, pola entrada da finca para dentro, e menudo chapazo. Ah. Bueno, pues esperemos que esas situaciones no se vuelvan a repetir y que tomemos conciencia de que los rallies son peligrosos y que hay que minimizar todos los riesgos. Javier, yo no te quiero robar más tiempo porque son las 11:30 de la noche. Quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros aquí una horita. Sobre todo quiero agradecer también el espectáculo que nos brindas y la, bueno, por lo bien que nos lo pasamos cada vez que vamos a ver un rally donde participas, y sobre todo felicitarte y darte enhorabuena porque esa espectacularidad y esa, bueno, pues ese nivel que atesoras de conducción lo plasmas con unas excelentes clasificaciones como fueron la victoria en el histórico y la victoria en el trofeo de ciclismo de Rally do Cocido. O sea que, enhorabuena, porque sigue siendo, como se suele decir, un viejo rockero, ¿no? Los viejos rockeros nunca mueren y tú eres un viejo rockero que todavía tiene mucha, mucha caña que dar. Y esperemos que así siga siendo. Y bueno, la siguiente que te veamos va a ser en el Rías Baixas, ¿ya? Sí, o Rías, bueno, no sé si está antes Touro o Rally Miss. Touro, sí, Touro con el monoplaza, sí, está antes, sí. Está primero Touro, ¿no? 15 días faltan para Touro, que es, sí. No me recordes, que la última semana pasada en el 9R5 euro poníamos con cargos, cajo, Dios. Y un mes para el Rías, sí, un mes y una semana para el Rías y 15 días para Touro. Esta semana, este fin de semana que viene, no, el siguiente es Touro y después ya está. Queda un mes para el Rías desde aquí para preparar la segunda prueba del histórico. Bueno, pues vémonos en Touro luego. Bueno, pues Javier, gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, como siempre. Enhorabuena por todos esos resultados y esperemos que siga la racha y que sigamos disfrutando de Javier Martínez Carracedo durante mucho tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por contar conmigo, muy agradecido. Nada, hombre, un abrazo, que vaya todo muy bien. Gracias por estar con nosotros, Javier. Un saludo. Chao, chao. Chao, gracias, chao. Bueno, pues Javier Martínez Carracedo, un crack como persona, como piloto, un tío valiente, un tío espectacular, un tío que habla claro, visteis que, bueno, pues dice, llama las cosas por su nombre y me gusta la gente así, que, bueno, pues que dice las cosas como son, que no anda con vueltas. Además, bueno, pues un tío súper espectacular que es capaz de llevar, pues como digo, un R5, un GT Turbo, más que un R5, al límite en cualquier situación y sobre todo pues conseguir los resultados, unos resultados espectaculares, porque al final, bueno, pues como hablábamos de en la clasificación del trofeo de ciclín y del histórico de Galicia, el tiempo invertido por Javier Martínez Carracedo y su copy, Marcos, fueron 1 hora 13 minutos 41 segundos y 9 décimas. Eso traducido en el campeonato, viene siendo el sexto mejor registro dentro de la general. Si ponemos ese tiempo dentro de la clasificación general, está justo detrás de Javier Ramos con el 208 R5 y bueno, pues eso demuestra que Carracedo sigue teniendo mucho, mucho punch, sigue dando mucha caña y bueno, pues nosotros nos alegramos mucho de que pueda conseguir esos resultados y meterse tan arriba con un coche, como decía él, desde hace 35 años.
Repasando un poquito y muy brevemente las clasificaciones del Rally do Cocido, que, bueno, como hemos visto este fin de semana, ha sido pues el centro neurálgico, la LIN del Automovilismo Deportivo de Galicia, con ese inicio de la Copa de España de Rallys de Asfalto. Bueno, pues Álvaro Muñiz Mora y Néstor Casal se llevaron la victoria en una competida pelea con Alberto Otero, con Óscar Palacio y con el Alpine A110. En el que al final, pues bueno, se llevaron la victoria en ese estreno también del Skoda Fabia Rally 2 para el coruñés, que bueno, pues ha anunciado hace pocos días que va a hacer la Copa de España al completo con el Skoda. Nos alegramos mucho de que, bueno, pues Álvaro tenga unos medios, bueno, pues competitivos, por decirlo de alguna manera, y para poder luchar por los objetivos que tiene, porque bueno, no dudamos nadie que Álvaro pues es uno de los mejores pilotos que hay en Galicia, y eso yo creo que lo tiene claro todo el mundo. Lo único que le falta pues es un poco de continuidad, de medios también, que hasta ahora pues bueno, parecía que no tenía los medios acordes con su nivel de pilotaje, y ahora parece que bueno, pues ya puede contar con esa fiabilidad, con eso, con esas prestaciones de los vehículos para poder demostrar su valía, ya que bueno, pues lo venía demostrando en años atrás, pero no con la continuidad, con la asiduidad y sobre todo con la fiabilidad mecánica también que desearía para mostrar su rapidez. Y es un tío, pues bueno, de lo más rápido que hay en Galicia, Álvaro Muñiz Mora. Llevó la victoria en la LIN, en una competida pelea con Alberto Otero y con Óscar Palacio, que anduvieron ahí tuya mía. Primero el asturiano estuvo por delante, después a mitad de rally el gallego pues se puso por delante y bueno, pues mantuvo ya esa segunda posición, aguantando ahí como gato panza arriba. A 26 segundos y dos décimas quedó de Alvarito, y por detrás supo mantener el tipo y aguantar a Óscar Palacio y Alberto Pin a 11.3. Esos completaron los tres escalones del podio de este Rally do Cocido. Cuarto fue el Alpine A110, quinto Javier Ramos con Alex Moure, los de casa, los de la LIN, que bueno, pues firmaron una quinta posición con el 208R5, y sobre todo pues disfrutaron también del rally, que fue lo que buscaban, ¿no? Un poquito el rally de casa, patrocinadores del rally también, pues intentar agradar a su gente y sobre todo disfrutar del rally de casa, que es lo que se busca la mayoría de las veces. Y después ya sexto Fernando Rico, séptimo Carlos Moreno con el Skoda, ya pues a una diferencia considerable, a 7 minutos 55 de la cabeza, que bueno, se dice pronto. Octavo Seijo con el Corsa, cuidado, muy buen rally de Seijo y de María, que el lucense con el Opel Corsa, que bueno, pues se metió ahí arriba, hizo un muy buen rally, le deseábamos suerte y pues sí que la tuvo. Y después ya noveno Rasilla, los hermanos Rasilla con el Clio Rally 5, que son los primeros de la Copa Clio Galicia, el trofeo Clio Galicia, siendo novenos de la general, y cerrando los 10 primeros, Víctor Pérez con el Suzuki y Javier Figueiredo, que cerraban pues eso, los 10 primeros de la general de la Copa de España. Dentro de la Challenge pues era un poco parecido también la clasificación, con Álvaro, con Óscar Palacio, no estaba Alberto Otero dentro de la Challenge, y después el Alpine 110 en las tres primeras posiciones. En el trofeo Michelin, con dos participantes solo, Óscar Palacio y los hermanos Rasilla, que conformaban esos dos puestos al final de la carrera. Y, como dijimos antes, en el trofeo Histórica Galicia, la victoria para Carracedo y Marcos, con el GT Turbo, siendo segundo Fernando Rico y Sergio Martínez, y tercero Jesús Ferreiro, con el score, ¿no?, a 1.12 de la cabeza, y a 10 segundos de Rico, a 10.3, con el Score MK2, un coche que da gusto ver por esas carreteras complicadas y con una climatología dificultosa también. Con lo cual, bueno, pues buena carrera de los tres. Al igual que, bueno, la de Fermín, que lo comentábamos antes, Fermín y Carmen con el GT Turbo ahí plantando batalla también, muy bien. Cuartos, Kiko López con el Score MK1, quintos, y bueno, Javier Andrade con Sergio Cancela, con el BMW, sextos clasificados dentro de ese Historic
desde Trofeo Histórico Galicia. En el Trofeo de Ciclín también muy parecido. Carracedo primero, Ferreiro segundo y aquí Fermín Sousa completaba el tercer escalón del podium. Y en la Clio, en este caso, la victoria era para Álvaro Méndez de Castro y segundo Diego Félix y tercero los hermanos Rasilla. Ahí estaban dentro de la Clio Trophy Galicia, los tres primeros clasificados de esa primera prueba del trofeo Clio. Del resto, pues no hay mucho más que contar, que la semana que viene, pues bueno, tendremos la primera prueba de autocross, el autocross de Ocastro, empieza también el autocross, empiezan los circuitos también a funcionar, con lo cual, pues bueno, el próximo fin de semana, que no tenemos ninguna otra disciplina de motor, solo la de Ocastro, y muy pendientes también ya del, bueno, muy pendientes, con la vista puesta en los rallies, en el Rally Marina Lucense. Vamos a compartir el cuadro horario para que podáis verlo aquí, bueno, pues con un Rally Marina Lucense que fue el mejor rally de la temporada pasada dentro del certamen gallego y que, bueno, pues como veis en el programa horario, tiene como el cierre de inscripciones el día 1, con lo cual estamos a 6 días de cierre de inscripciones de la tercera prueba puntuable del campeonato gallego, o sea que todos los que estéis pendientes de inscribiros, pues no apresuraros a poder hacerlo para que no os pille el toro con el cierre de inscripciones y después ya, bueno, pues todo el planning diseñado por Mix Rally Sport para que se pueda disfrutar el 12, 13 y 14 del próximo mes de mayo de esa tercera prueba puntuable. Intuimos aquí y vemos cómo en este cuadro horario no solo va a haber ceremonia de salida el viernes, día 12, sino que también va a haber tramos de competición, porque bueno, pues la ceremonia es a las 8 y la llegada del primer participante es a las 10 menos 7 minutos, con lo cual pues intuimos que aquí va a haber tramos de competición también, para los pilotos, con lo cual, bueno, pues esa pequeña queja que tienen algunos pilotos siempre que, bueno, pues el viernes solo hay ceremonia y demás y que es una pérdida de tiempo, en este rally, pues no, este año no va a ser así, en esta quinta prueba, perdón, en este quinto Rally Marina Lucense, tercera prueba puntuable, y después ya el grueso de la prueba el sábado con esa salida a las 8 de la mañana y esa llegada al final del rally a las, prevista aquí a las 20:17, a las 8 y cuarto de la tarde del sábado, donde se pondrá punto final a esa tercera prueba puntuable, que ya tenemos en vista, ya tenemos ahí con la vista puesta en esa tercera prueba, que estamos deseando ya que llegue un rally pues muy querido por muchísima gente, un rally pues muy bonito, un rally muy, bueno, pues muy pequeño, pero muy agradable, con unos tramos muy bonitos, con una belleza paisajística fantástica, ya la conocéis, y si no, pues deberíais acercaros a Viveiro, y sobre todo con unos tramos muy bonitos también para ver y para competir. Y nosotros que vamos bajando ya la persiana, que vamos bajando el telón, la próxima semana estaremos aquí con más invitados, con más cuestiones, con, bueno, pues más cositas que contar, y mientras tanto, pues os dejamos descansar, os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros un ratito hoy, casi 300 personas, viendo a lo que tenía que decir Javier Martínez Carracedo, y os emplazamos a que la semana que viene pues podáis estar con nosotros otro ratito a partir de las 10:30 de la noche para seguir entretenidos al calor de las redes sociales y contando pues las novedades o lo que vaya surgiendo, sucediendo dentro del automovilismo deportivo de Galicia. Como digo siempre, gracias por elegir Rally Streaming para pasar un ratito entretenidos aquí el lunes por la noche y la semana que viene, el próximo lunes, tenemos una cita a las 10:30 otra vez aquí en las redes sociales para estar entretenidos un poquito más y contar historias y contar qué es lo que pasa en nuestro automovilismo deportivo. Gracias, un saludo, feliz semana, portaros bien y la semana que viene os esperamos aquí a las 10:30. Chao.